Señores claustrales, sentaos y cubríos. El señor secretario general leerá el acuerdo de la universidad que motiva este acto. La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 1993, a propuesta del Departamento de Ciencias Morfológicas y con el respaldo unánime de la Junta de Facultad de Medicina, acordó nombrar doctor honoris causa de esta universidad al excelentísimo señor don Fernando Reynoso Suárez. Asimismo, en sesión del 19 de abril de 1994, a propuesta del Departamento de Medicina y de la Facultad, de la Junta de Facultad, acordó nombrar doctora honoris causa de esta universidad a la excelentísima señora Sheila Sherlock, de lo cual, como secretario general, certifico y doy fe en la presente acta avisada por el magnífico y excelentísimo señor rector y sellada con el de esta universidad en Valladolid a 24 de junio de 1994. El ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina se servirá ir a recoger y acompañar a este claustro a los excelentísimos señores don Fernando Reynoso y a la doctora Sheila Sherlock y a los padrinos de los doctorandos. El padrino del doctorando, doctor Gómez Bosque, tiene la palabra. Magnífico y excelentísimo señor rector de la Universidad de Valladolid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas y políticas, y especialmente al vicerrector de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos honra con su presencia. Señores y señoras, profesores y profesoras, alumnos y alumnas, amigas y amigos. Me corresponde la tarea de pronunciar el discurso laudatorio de don Fernando Reynoso Suárez, profesor emérito de anatomía del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Por cierto, tarea grata para mí, pero sencilla y difícil a la vez. Grata porque no solo presento a un ilustre colega universitario, sino porque además se trata de un entrañable amigo que va a ser investido doctor honoris causa por nuestra universidad. Los éxitos de los amigos producen profunda alegría y por eso os digo que mi tarea es grata, pues este acto significa el reconocimiento de los indudables méritos de un amigo. Sencilla, porque el profesor Reynoso Suárez tiene una personalidad tan rica y lograda que es fácil encontrar datos que resalten su brillante aportación al quehacer universitario. Pero también difícil, aunque parezca una paradoja, porque temo olvidarme de algo importante al tener que seleccionar lo mejor en la abundancia de lo excelente. Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del excelentísimo señor doctor Fernando Reynoso. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Medicina, y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Y se os impone como símbolo el birrete laureado.
venerado distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestro padrino os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. En primer lugar, el libro de la ciencia, que os cumple cultivar y difundir con el fin de que sea para vosotros significación, de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir referencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba a esta venerada ceremonia, como emblema de privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolos de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. El doctor Fernando Reynoso tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Magnífico y excelentísimo señor rector de la Universidad de Valladolid, excelentísimo señor vicerrector de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, ilustrísimo señor decano de su Facultad de Medicina de Valladolid, excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores, amigos todos. Quiero en primer lugar agradecer a la Universidad de Valladolid, a su Facultad de Medicina y a su Departamento de Ciencias Morfológicas la concesión de este doctorado honoris causa. Es esta la mayor distinción que puede otorgar una universidad y por tanto el galardón más preciado por todos los que vivimos con entusiasmo y entrega la vida universitaria. Me siento además particularmente honrado de haberlo recibido de esta Universidad de Valladolid, a la que siempre he admirado por su coherente y prestigiosa trayectoria, por la calidad humana y profesional de sus miembros y por su eficacia en la labor formativa universitaria. Fue para mí un nombramiento inesperado. El Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina de Valladolid tiene un gran prestigio científico. Y con él he mantenido en todo momento muy cordiales relaciones profesionales y de amistad. Siempre sentí un enorme respeto por su profesorado, primero por don Ramón López Prieto y más tarde por el profesor Gómez Bosque y sus discípulos, profesores Enrique Barbosa y José Carreras, así como por el profesor Santiago Rodríguez y demás profesores del departamento a los que acaba de reincorporarse el profesor Juan Represa. Todos ellos han reunido y poseen las cualidades del universitario cabal, profesionalidad, dedicación y seriedad. Al haber surgido en este contexto, estimo y agradezco especialmente su propuesta. Me produce una profunda emoción encontrarme en este paraninfo para ser investido doctor honoris causa. Más aún porque la oración laudatoria y la petición han corrido a cargo del profesor Gómez Bosque. Gran universitario y amigo, que he tenido la fortuna que actúe como padrino en esta ceremonia. Gracias, Pedro, por tus palabras. Nacen de un espíritu generoso, de una persona que siente seriamente la universidad y a la que el dolor, gallardamente aceptado, ha aproximado a las más recónditas profundidades del corazón humano. Querido Pedro, aunque nunca lo había pensado, estoy seguro que, como tú has escrito, la luminosidad y los horizontes infinitos de mi Alpujarra natal pueden haber influido en mi vida. Estoy convencido que lo hicieron mis padres, a los que debo su ejemplo de generosidad y espíritu de sacrificio, y sobre todo el haberme enseñado el valor del trabajo bien acabado. Igualmente estoy en deuda con todos mis maestros y profesores, desde aquel don José de mi infancia. De mi trayectoria universitaria quiero destacar a don José Escolar y a don Eduardo Ortiz de Landázuri, a los que debo cosas incluso relacionadas con lo más profundo de mí mismo.
pero estoy seguro de que a quien más debo es a la persona que más tiempo ha pasado a mi lado, a María Luisa y a nuestros hijos, por su generosidad, comprensión y sobre todo por haber dado a mi vida alegría y paz. Y estoy también en una gran deuda con mis colaboradores, científicos y técnicos, por su amistad y cariño. De ellos he aprendido grandes cosas y a ellos les debo toda mi labor científica. Acercaos a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la universidad. Prometéis siempre y en donde quiera que estuviereis guardar los derechos y privilegios y el honor de esta universidad y que siempre la ayudaréis y prestaréis favor y consejo en las obras y asuntos de la misma cuantas veces fuerais requerido. Así lo prometo y así lo quiero. Excelentísimo señor, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid con todos los honores y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad. Y en señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio, certifico, os abrazo. Y ruego abracéis a los doctores del claustro universitario aquí presentes. El padrino de la doctora Sheila Sherlock, doctor don Agustín Capatón, tiene la palabra. Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores claustrales, colegas, alumnos, amigos, señoras y señores. Hoy, 24 de junio de 1994, día de San Juan, la Universidad de Valladolid tiene el gran honor de contar con la presencia de una primera figura internacional de la medicina, la profesora Dame Sheila Sherlock. Para mí supone una indescriptible satisfacción actuar como padrino de tan insigne personalidad en nombre del Departamento de Medicina, de donde surgió la propuesta de nombramiento de la profesora como doctor honoris causa y que fue ampliamente aceptada por la Junta de la Facultad de Medicina y por la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid. Y no en vano lo hago con un interés e ilusión muy especiales, pues fui testigo de sus quehaceres clínico y científico cotidianos durante mi permanencia en su departamento del Royal Free Hospital de Londres y además por el profundo respeto, afecto y admiración que profeso hacia la persona de la profesora Dame Sheila Sherlock, considerándola como una maestra y guía en mi labor clínica, docente y científica en general. Algo similar a mis sentimientos hacia quienes fueron mis maestros clínicos y docentes aquí en la Universidad de Valladolid, refiriéndome principalmente a mis queridos profesores Ramón Velasco Alonso, Jesús Casas Carnicero y Olegario Ortiz Manchado. Se va a proceder a la investidura solemne como doctora honoris causa a la excelentísima señora doña Sheila Sherlock. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Medicina y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrada doctora honoris causa en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Y se os impone como símbolo el birrete laureado. Venerado distintivo del alto magisterio español, llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestros padrinos os entregarán los demás atributos de dicho nombramiento. En primer lugar, el libro de la ciencia, que os cumple cultivar y difundir con el fin de que sea para vosotros significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores.
Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba a esta venerada ceremonia como el emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Sila Serlo tiene la palabra por pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísima e ilustrísimas autoridades, alumnas, amigos, señoras y señores. I am greatly honored at being admitted to your university by way of a degree honoris causa. Acercaos a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la universidad. Prometéis siempre y donde quiera que estuviereis guardar los derechos y privilegios y el honor de estar en la universidad y que siempre la ayudaréis y prestaréis favor y consejo en las obras y asuntos de la misma cuantas veces fuere requerido. Así lo prometo y así lo quiero. Excelentísima señora, admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid con todos los honores y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad y en señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo. Y ruego abracéis a los doctores del claustro universitario aquí presentes. Excelentísimo señor consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, excelentísimo vicerrector de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, claustro universitario, señores y señoras. Como indica el protocolo de esta ceremonia, en nombre del claustro de la universidad, me corresponde pronunciar unas palabras de bienvenida dirigidas a los nuevos doctores honoris causa, que acaban de ser investidos y adquirido la condición de claustrales en el más alto rango. Para cualquier universidad que por vocación y dedicación tiene como norte la ciencia en su doble vertiente docente e investigadora, este gesto de saludar y acoger, eso es la bienvenida, persona cuya venida se acoge con agrado y júbilo, a quienes hoy son honrados públicamente por los logros y magisterios científicos, es una tarea grata y sencilla. Y en mi caso, grato por partida doble, por recibir en nombre de nuestra institución a personalidades relevantes en el campo científico y por serlo en el área de medicina o ciencias de la salud. Con una cadencia que se mide por cursos académicos, nuestra universidad resulta enriquecida con la incorporación de nuevos doctores honoris causa, cuyo nombramiento ejerce la Junta de Gobierno respaldando las propuestas, en este caso concreto, de los departamentos de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina, como en otras ocasiones, ha sido certera en sus propuestas de candidatos en las personas de los doctores Reynoso y Serlo,
tan certera como lo certifican el currículo de ambos y el prestigio de que gozan en sus países, universidades y fuera de sus ámbitos nacionales. El profesor don Fernando Reynoso, granadino de origen, catedrático de las universidades de Salamanca, Granada, Navarra y Autónoma de Madrid, ejerció además cargos directivos y las funciones de vicerrector de investigación en esta última universidad. Desde los primeros años de su carrera estuvo implicado en actividades del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que llegó a ocupar el puesto de consejero de su patronato. Los premios, condecoraciones recibidas, la pertenencia a sociedades científicas de rango nacional e internacional y su ingente producción bibliográfica, así como su magisterio cuajado en la promoción de muchos doctores, revela a las claras los motivos que fundamentan la propuesta del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina. Como ha explanado su padrino, la doctora Sila Sherlock es un ejemplo de excelencia docente e investigadora en su país de origen y que ha recibido en repetidas ocasiones el reconocimiento internacional. De todo ello queda noticia fiel en la relación de las 11 universidades, 12 a partir de ahora, con la Universidad de Valladolid, que en Europa y en América le han conferido el título de doctor honoris causa. Esta relación tiene su complemento, o mejor, la reiteración de su categoría investigadora en el catálogo de honores, premios, así como la docencia en numerosas universidades que han premiado sus originales contribuciones en el terreno de la hepatología. Con razón, el Departamento de Medicina ha destacado en su propuesta la condición de la doctora Sherlock como promotora fundamental de esta importante especialidad. A ello hay que añadir la conexión existente entre la persona de la doctora Sila Sherlock y esta universidad a través de los profesores que en ella se licenciaron. Uno de ellos, el profesor Jesús Prieto Baltueña, hoy catedrático de Patología General de la Universidad de Navarra, quien ha creado allí una de las unidades de patología más prestigiosas del país. El otro, el profesor Agustín Caropatón Gómez, catedrático de nuestra Facultad de Medicina, dedicado preferentemente al estudio de las enfermedades hepáticas en el Hospital Universitario. Ambos disfrutaron de una estancia en el Departamento de Medicina del Royal Free Hospital de Londres, con el que han seguido manteniendo contacto, recogiendo las semillas que germinaron en su lugar habitual de trabajo. Si, como dice el refrán, nada arrastra mejor que el ejemplo, tengo la seguridad y también la ilusión de que el ejemplo de los nuevos doctores que hoy han sido investidos por la Universidad de Valladolid servirán de impulso a cuantos pertenecemos a ella para contribuir a modernizarla y hacerla cada vez más competitiva, tal y como queremos y demanda nuestra sociedad. Señores doctores Reynoso y Sherlock, ser bienvenidos a esta universidad y recibid el afecto de todos nosotros. Viva la pandemia.
levanta la sesión.